Volvemos cuando son las 8 de la mañana con 35 minutos y estamos en zona de agenda económica y por lo tanto habla Orlando Silva. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Orlando? Buenos días. Bien, yo acá con harta información porque, bueno, uno de los temas que se ha hablado esta semana es sobre qué va a pasar con la reforma de pensiones. Esta semana se entregó el informe técnico. Ya hemos podido entrar a un análisis un poquito más de fondo de lo que ha venido dándose, de los acuerdos y también de donde no se llegó a acuerdo en esta comisión técnica. Se ha hablado harto de qué tanto va a servir como insumo, porque efectivamente hay algunos de los puntos claves donde no hubo acuerdo y eso es lo que se ha hablado un poco. ¿Qué pasa con cómo se va a reflejar este informe técnico en lo que va a pasar en la discusión parlamentaria? Por ejemplo, una de las cosas que señalaron en el informe técnico tiene que ver con la PGU, que ellos recomiendan no aumentar la cobertura de la PGU, algo que obviamente ayer, por ejemplo, después de la cuenta pública ahí en el Congreso, la ministra Jara matizó un poquito en ese sentido respecto a lo que podía pasar con la PGU y esta recomendación que hace la Comisión Técnica. Entonces, vamos a ver qué tanto sirve esto, porque, por ejemplo, también en el informe habla de solidaridad, el informe técnico. Hay un acuerdo respecto a niveles de solidaridad, pero no se habla de porcentajes. Se habla de una solidaridad temporal y una solidaridad permanente, pero más focalizada. Entonces vamos a ver qué tanto se recibe del punto de vista parlamentario en esta discusión respecto a este informe técnico y qué tanto se deja fuera, porque por ejemplo ayer también el presidente del Senado, José García Ruminot, matizó también otra de las propuestas que venían en este informe técnico, que tiene que ver con este préstamo que se haría a algunos afiliados, de alguna forma se dice que es una mala idea por parte del informe técnico, y José García Ruminot dice, bueno, sí, pero igual hay que ver, hay que analizarlo de todas maneras, entonces hay que ver qué tanto se toma finalmente este informe técnico y qué tanto no. Los invito a revisar un poquito algunas de las reacciones que salieron ayer de algunos de los protagonistas de esta discusión a nivel legislativo en el Congreso luego de la cuenta pública. Escuchamos a Janet Jara en primer lugar. Es importante primero valorar el aporte que ha hecho la mesa técnica, ha permitido tener acuerdos que antes no habían existido en nuestro sistema político y que en todos los temas ahora le toca, cierto, a los senadores y senadoras poder con el Ejecutivo concordar y recibir las recomendaciones que ahí se hacen y aquellos que constituyen disensos también poder resolverlos. En particular en el tema de la PGU hay un compromiso que es con los pensionados de Chile y creemos que es importante cumplir esos compromisos. Después de subir la PGU a 250.000 pesos, una vez aprobado el proyecto de ley que combate la evasión y la elusión tributaria, seguramente la recomendación seria que hace el Comité Técnico de anclar la línea de la pobreza va a poder ser efectivamente acogida. Pero hoy día hemos tenido un drama que ha persistido por tanto tiempo que retroceder en los compromisos que tenemos con la ciudadanía no parece la idea más adecuada. Y por supuesto ahí quien también en esa misma instancia se refirió a este tema fue uno que se está integrando ahora a la discusión, que no va a estar durante gran parte o durante toda esta discusión legislativa en la Comisión del Trabajo, pero que sí asumió la presidencia hace poquito tiempo. Ingresó a la comisión y asumió la presidencia en lugar de el antiguo presidente que era el senador Moreira. Me refiero a Juan Antonio Coloma, senador de la UDI, quien está presidiendo temporalmente esta comisión y también se refirió a lo que puede salir y lo que se va a tomar y dejar fuera de esta recomendación de la Comisión Técnica. Se requiere una buena ley de pensiones, no cualquier ley de pensiones. Aquí en Chile, destacado a veces, por no tener buenos diagnósticos, se han hecho muy malas leyes como las tributarias, la reforma del sistema político y la educacional. Y hay que hacer buenas leyes. Para eso era muy importante, a lo menos, escuchar, tal como lo pedimos, al Consejo Técnico que acaba de enviar su informe. Así que con eso ayuda mucho a tener claro cuál es el diagnóstico y ahí es donde el gobierno tiene que hacer una propuesta concreta y por eso era tan importante el informe técnico. Entonces, usted mismo preguntaba la semana pasada por qué uno no votaba la idea de legislar, obviamente, porque la idea tiene que tener contenido y si uno no tenía contenido no tenía ninguna opción de hacerlo. Ahora vamos a ver cuál es la propuesta a partir del diagnóstico. Bueno, y queremos seguir analizando un poquito lo que sale de este informe técnico de pensiones y
¿quién mejor que una de las personas que estuvo elaborando este informe? Me refiero ahí a quien ustedes ya ven en pantalla, Soledad Mazábal, economista, quien en este caso bueno, integró esta mesa técnica en representación del senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque. Soledad, muchas gracias por acompañarnos a profundizar un poquito en los resultados que salieron del informe que realizaron. Hola, muy buenos días. Buenos días. Soledad, quiero partir preguntando tu opinión respecto a luego de que se conoció un poquito más el contenido de este informe, se ha hablado de qué tanto de acuerdo hubo en algunos de los puntos más claves de esta reforma. Me refiero al tema de la solidaridad, cuánto iría a solidaridad, cuánto directamente a las cuentas individuales. ¿Tú crees que el nivel de acuerdo que se llegó es suficiente para encauzar la discusión legislativa? Mira, a mí me parece que se llegaron a acuerdos importantes en materias clave. Y en los puntos en que hubo diferencias, las diferencias fueron, yo diría, en espacios que se le da al sistema político para ponerse de acuerdo. En el fondo, hubo lineamientos en todos los lineamientos técnicos en todas las materias y se deja un espacio para la negociación política, que es lo que corresponde ahora. Perfecto. Soledad, quiero empezar a profundizar un poquito en los temas de PGU. ¿Por qué? Porque me parece que en el informe técnico ustedes deciden más bien no recomendar aumentar la cobertura de la PGU, siendo que es una de las políticas públicas que quizá transversalmente está mejor evaluada. ¿Por qué ocurre esta recomendación? Porque ampliar la cobertura del 90% más vulnerable de la población al 100%, es decir, que lo reciba el 10% más rico también, es una política que es extremadamente costosa y vivimos en un país que tiene estrecheces fiscales y hay muchas prioridades y no nos parecía que en el fondo fuera prioritario en estos momentos, al menos ampliar la cobertura al 100%. Estamos conversando con Soledad Mazábal, economista, que ha sido una de las integrantes de la Mesa Técnica de Pensiones que ha estado asesorando al Senado. Soledad, respecto de algo que los senadores, el presidente del Senado planteó ayer acá, la posibilidad de un préstamo del Estado para solventar las bajas pensiones, específicamente en el caso de las mujeres. ¿Esa no fue una recomendación que hicieron ustedes? ¿Cómo lo ves? Mira, eso fue uno de los puntos donde no hubo acuerdo en la mesa, que fue el mecanismo de financiamiento de el aumento de las pensiones de los actuales pensionados y de los que están próximos a pensionarse. Si bien hubo acuerdo en introducir un mecanismo que aumente las pensiones transitoriamente de los actuales pensionados y las personas que están cercanas a pensionarse, una garantía por año que es de características transitoria, uh-huh, no hubo acuerdo en cómo financiarlo. Mientras había la postura de financiarlo con cotizaciones de los actuales pensionados, otros planteamos que en el fondo sería preferible evitar este impuesto a las cotizaciones previsionales y garantizar en el fondo que hubiera algún tipo de aporte posterior al Estado por este esfuerzo que está haciendo las personas al financiar las pensiones actuales. Ahora, y eso habría sido un préstamo, pero no hubo acuerdo en esto. Entonces ahí es uno de los puntos a los que yo me refería, que se puede, que hay espacio para la discusión política, ¿no? Uh-huh. Sí, estamos conversando con Estefanía Bustamante. No, con Soledad Mazábal. Perdón, sorry, me quedo aquí, con Soledad Mazábal. Soledad, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver un poco con, para que lo planteemos así en términos directos, con decisiones que se toman hoy día y que eventualmente uno no valora el impacto que pueden tener mañana. Lo acabamos de ver hoy día con las situaciones de las alzas en la
tarifas eléctricas que viene se viene produciendo porque se tomaron una serie de decisiones en dos gobiernos pasados que tarde o temprano iban a desembocar en tener que hacer algún tipo de resolución de esta alza. En el caso de las reformas previsionales y cuando se está pensando en generar compensaciones o generar una serie de cosas, ¿qué posibilidades hay de que de repente nos encontremos 8 o 7 años más adelante y el Estado diga, ¿sabes qué? No tenemos plata para seguir financiando lo que se decidió en el año 2024. ¿Con qué plata se hace la reforma de pensiones? Bueno, mira, las reformas en general se hacen evaluaciones técnicas que no solamente involucran un año, sino que se hacen proyecciones de ingresos fiscales y de gastos fiscales y se ve qué tan estrecho está es la posibilidad de financiarlo. Eso lo hemos hecho en la mesa técnica. Vimos las proyecciones de la dirección de presupuesto hacia adelante, cuánto significaba esto en términos de puntos de cotización, eventualmente en gasto fiscal, y eso se evalúa con las proyecciones de ingresos. Esto no debiese pasar. Lo de la materia de la electricidad es muy distinto, porque en el fondo se trató de fijar precios, pero entre privados, ¿no? No se involucró el componente público que habría requerido, de todas maneras, un análisis más profundo de proyección de gasto por parte de la IPRE. Soledad, quiero pasar a uno de los temas clave en la discusión política, que es el tema de la solidaridad, porque ustedes sí lograron acuerdo en solidaridad, pero hacen varias distinciones. Hablan de solidaridad permanente, hablan de solidaridad transitoria, intra y extrageneracional, y también hablan de focalizarla más. Si nos puede explicar un poco en qué se llega a acuerdo en la comisión respecto a este punto. Sí, mira, a mí me gustaría destacar lo importante que fue contar con datos. Esta reforma de pensiones partió un poco a ciegas, con no los suficientes datos como para evaluar bien quienes todavía tenían post-PGU, estaban rezagados en cuanto a sus pensiones. Con esos datos en la mano, se pudo identificar que son las mujeres, fundamentalmente, las que cotizan más años, quienes todavía tienen tasas de reemplazo, es decir, su pensión como proporción de su último sueldo, es baja aún. Entonces, en la mesa se acordaron distintos mecanismos de solidaridad, tanto intrageneracional, es decir, dentro de una misma generación, como intergeneracional, de una generación a otra, que permiten, en el fondo, ir en apoyo focalizado de los grupos que aún tienen tasas de reemplazo más bajas. Que son en general las mujeres. Esto estamos conversando con Soledad Ormazábal, economista, miembro de la mesa técnica que ha estado asesorando al Senado. Son las 8:48. Eso es algo que celebra Soledad. David Bravo, que es un hombre que sabemos, economista, muy cercano al debate de las pensiones, de hecho, encabezó una comisión ad hoc. Y él dice que la solidaridad en la mesa técnica dice relación con el bono tabla, que es lo que se ha llamado, lo que permite igualar las tablas de mortalidad entre hombres y mujeres, y en la práctica es un subsidio de los hombres a las mujeres. ¿Eso es así o no? ¿Otro más? Sí, efectivamente. Es decir, todos los cotizantes vamos a... Esto se financia con un porcentaje de la cotización adicional, aproximadamente entre un 0,4 y un 0,7 por ciento de la cotización. Vamos a financiar este bono tabla. ¿En qué consiste? Consiste en garantizar que un hombre y una mujer que se pensionan a la misma edad, 65 años, que tienen el mismo monto ahorrado, el mismo grupo familiar, es decir, es todo igual, tengan la misma pensión. Porque actualmente las mujeres tienen una pensión más baja porque en promedio viven aproximadamente 5 años más. ¿Y ese con el mismo nivel de cotización?
O sea, pensando con el mismo nivel de cotización, misma edad de pensión, las mujeres van a tener una pensión más baja debido a su mayor expectativa de vida. Claro. Y la idea es igualarlo. Esa es la propuesta de la mesa técnica. Claro, exacto. Compensar esa diferencia. Pero aumentando la edad de jubilación de las mujeres. Mira, no hubo acuerdo en el aumento de la edad de jubilación de las mujeres. Ya. Sí, en que este beneficio, en el fondo, se diese completo, al menos, a partir de los 65 años. Soledad, la expectativa de vida es algo que ha ido creciendo con el tiempo. ¿Y todavía se produce un gap muy fuerte entre hombres y mujeres? ¿O se empiezan a tender a igualar? Mire, no existe esa diferencia. Las mujeres viven más en promedio y esto no es propio de Chile. Esto es, al parecer, es biología del ser humano, porque es algo que ocurre en otros países de la OCDE, otros países de Latinoamérica. Es decir, y si bien las expectativas de vida van aumentando, la brecha se mantiene. Ajá. Soledad, tú mencionaste, iría entre un 0,4 a 0,7%, ese sería el rango que ustedes estaban conversando. Los componentes de seguridad, de solidaridad, entonces, ¿cuánto podríamos decir que rondan en términos de estos puntos de cotización adicional que se están discutiendo? Mira, todo dependería, ¿no es cierto?, de cómo el mundo político defina esta garantía en cuanto a cuánto es el monto. Y qué tan largo sería la transición va a depender también de cuánto vaya a las cuentas individuales. Pero nosotros más o menos las simulaciones que hicimos daban un adicional de aproximadamente como 1, 2, 1, 3 puntos. Entonces, en global uno podría pensar algo cercano a 2. Perfecto. Soledad, estamos con Soledad Ormazábal, la economista que participó de la mesa técnica para asesorar al Senado en representación del senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque. Estamos acá en Agenda Económica. No se llegó a un acuerdo para la división o para, digamos, el destino de los 6 puntos extra de cotización. ¿Cuál es la mirada de la mesa sobre lo que tendría que resolver el mundo político? Porque ese sí que ha sido el nudo más duro, ¿no? Mira, es que si bien no se llegó específicamente a el número, mira, este número va a la cuenta y este número va a solidaridad, como te decía, sí se dieron los lineamientos de que pueden ordenar esta discusión, porque se planteó este bono tabla permanente, que eso tiene un costo en términos de puntos de cotización, se planteó esta... que también se llegó a acuerdo en la creación de esta garantía transitoria, que es un traspaso hacia los actuales pensionados. El detalle específico de cuánto dar en esta garantía transitoria es lo que no hay acuerdo, y de eso dependería qué tanto más va a ser la cotización. Pero no es en el fondo que hayamos dejado... ciego al Senado en cuanto a esto, sino que en el fondo hemos, yo creo, colaborado en la discusión en la medida que estamos dando como líneas que pueden ordenarla. Soledad. A coro la despedida. Soledad Ormazábal, economista integrante de la Mesa Técnica de Pensiones, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias, Soledad. De nada, hasta luego. Oye, es súper interesante, Orlando, tener el punto de vista de uno de los actores principales en la Mesa Técnica. Sí. Y ahora uno ve, que es la pregunta que tú hacías al principio de este comentario, para que ya vayamos pasando a otras cosas, ¿cuán atada va a estar la recomendación de la mesa técnica y el informe de la mesa técnica a las decisiones políticas? Sí, porque ahora tenemos algo concreto que decir, bueno, acá, ¿por qué se van hacia otro camino? O decir, bueno, simplemente adoptaron lo que dicen los técnicos y va a ser un poquito, creo yo... Va a ser disputado. Porque parte de ciertos supuestos, por ejemplo, de que las mujeres se les aumente la edad de jubilación. No lo proponen directamente, como ella decía, pero para hacer esta solidaridad intergénero tendría que ser el beneficio a partir de los 65 años. Sí. Y con las cotizaciones equivalentes. Y se sabe que las mujeres somos las que tenemos las lagunas principalmente por el tema de la,
de la crianza. De la edad. Así que el subsidio está... Es justo, si no... Me cayó una lágrima. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, siguiendo esta discusión con mucha atención. Vamos a pasar a otro tema muy relacionado a lo que conversaron ustedes y Nicolás Pout ayer acá en Agenda Económica. Este Salmón Summit que ocurrió el día de ayer en Frutillar y que a nivel económico y político dejó varios mensajes interesantes porque, claro, no hubo presencia del gobierno en este encuentro. Habían actores privados, obviamente todos los sectores de la industria, los trabajadores. ONGs también. ONGs, por supuesto, que están muy involucradas en la discusión. Ayer ustedes conversaron con Arturo Clement, quien es el presidente de Salmón Chile, pero uno de los mensajes particularmente que dejó más que analizar un poquito fue el del expresidente Eduardo Frei, quien estuvo presente ahí. Para contextualizar un poco, fue durante el gobierno del expresidente Frei donde ya, o sea, existía la salmonicultura en Chile, pero hubo una explosión bien importante. O sea, para hacerse una idea, en el inicio de su gobierno las exportaciones de salmón de Chile rondaban los 200 millones de dólares. Ya. Cuando terminó su gobierno, rozaba los 1.000. Claro, o sea, fue una decisión estratégica de impulsar esa industria. Entonces, claramente ahí tienen un aliado político importante en el expresidente Frei, quien también es miembro del directorio de la Comisión Política de Infraestructura. Entonces, él dejó varios mensajes respecto a varias de las normas que se están discutiendo hoy día. Una de las que hemos hablado, la ley Lafkenche, dejó algo bien importante. Muchos incluso calificaron este discurso del presidente Frei como un arengazo al sector del salmón. Así que yo los invito a escuchar rápidamente este extracto que preparamos de lo que señaló el expresidente Eduardo Frei ayer en el Salmón Summit. Ley de pesca. Dos puntos. Un columnista chileno, no voy a nombrarlo, dijo, esta es una burla cruel, cuando hablaron de los sintientes. ¿Para qué me van a hacer hablar, por favor? Pero además, tanto o más burla cruel que los sintientes fue la autoridad de pesca que dijo que las empresas chilenas salgan a pescar de las 200 millas hacia afuera. ¿Cuántos buques factoría tenemos en Chile para hacer esto? Tenemos que cortar de frentón este asunto de la ley Lafkenche y sacar una nueva y buena ley de pesca que Chile necesita para seguir. En los próximos 25 años, para llegar al 2050, si quisiéramos, llegaríamos a lo que es Noruega hoy día. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Siempre que no nos pongan todas estas cortapisas. Cortapisas. Ahí manifestaba el presidente Eduardo Frei qué es lo que está ocurriendo hoy día con esta industria, que, ojo, es la principal exportación chilena no minera. Así que no es menor la importancia que tiene, pero también es una industria que ha tenido muchos cuestionamientos en términos medioambientales, en términos de cuánto sigue las normas. Hay muchas sanciones de la autoridad administrativa contra varias salmoneras. Entonces, también es una industria que ha tenido sus problemas y, bueno, ese era el punto que se abordó un poco en este Salmon Summit, de cómo hacer una industria más sostenible de cara al 2050. Entonces se abordaron varios de sus problemas. Por eso habían varias también ONG. Estaba Oceana, estaba Sistema B. Y que tiene una característica que de alguna manera es equivalente a la situación minera. En el norte. Es súper posicionada territorialmente. En la zona sur austral del país. Claro, donde basta la... Vale la pena decirlo, el salmón en Chile no es necesario, no, es un criadero. Se siembra y se cosecha. Claro, exacto, se siembra y se cosecha. No es que uno vaya a buscar salmones con un caña de pescar y que salgan una millones de clases. En el río. No, eso sigue siendo deporte. Ya, vamos a pasar a otro tema para ir finalizando, porque acaba de salir un dato clave en Estados Unidos y que va a tener importancia respecto a lo que está pasando con el dólar. ¿Por qué? Porque hace poquitos minutos se conoció el IPC de junio de Estados Unidos, que fue bastante bueno. ¿Por qué hablamos del IPC de Estados Unidos? Bueno, porque eso tiene influencia en el dólar a nivel mundial y, por supuesto, en Chile, y el dólar tiene influencia con todo lo que pasa en nuestro país. Salió un IPC
de 0,1 mensual, y se hace retroceder la inflación anual en 3% a 12 meses, y eso ya, pese a que salió hace minutos, ya tiene impacto en el dólar, por ejemplo, en Chile, porque si ayer el dólar retrocedió casi 20 pesos de 9.30 a 9.11, ya en estos momentos está en 905. Así que sigue bajando el dólar, esperemos que siga retrocediendo niveles, ojalá bajo los 900, porque eso libera presiones inflacionarias para nuestro país, y también ya se está hablando de que habría más posibilidad de que la Fed empiece los recortes allá, y eso también tiene influencia en lo que pasa con la tasa de interés en nuestro país, con el dólar en nuestro país. Así que son buenas noticias que haya un IPC en Estados Unidos, es buena noticia acá también que hay un IPC menos de lo esperado, y vamos a analizar todo esto con mucho detalle también en Agenda Económica PM. Excelente, Orlando Silva con la Agenda Económica AM acá en CNN Chile Radio. Muchas gracias, Orlando. Buenos días. Nos vemos. Pausa, 9 de la mañana. Volvemos en un ratito.